Muy buenas y sean bienvenidos a una cita más con este programa con olor a incienso. Tengo que decir y bueno, pues dar las gracias a todos los que nos seguís, que no solamente son de San Roque, sino de otro sitio y lo sabemos por esas páginas, ¿no? Facebook y Twitter, que bueno, pues os interesáis por los programas y por todo lo que está saliendo. Yo voy a decir una cosa, todos los temas que ponéis intento de estudiar la posibilidad de poder contestar a todos y de tratarlos, ¿no? Porque bueno, hay mucho pero bueno, la producción del programa, la verdad es que se ha puesto en marcha para tratar de tener todas esas demandas que nos hacéis llegar al programa con olor a incienso, ¿eh? Vamos a estar en ello trabajando y vamos a intentar de cubrir todas esas parcelas, que son muchas las que tiene nuestra Semana Mayor. Vamos a hablarles ahora del Martes Santo. Y el Martes Santo es hablar del Moreno de San Roque, de estudiantes, de la Cofradía de Estudiantes, de un palio verde, que hace tiempo que no vemos en la calle, que es una pregunta de alguien que está esperando esa respuesta, que sin duda va a ser contestada. Y un martes en el que la luna siempre viene a visitar ese moreno que sale de la parroquia Santa María la Coronada, con un itinerario que nos tiene acostumbrado, además muy, muy bonito, ¿no? Por lo que es el casco antiguo que se ha visto también a veces, bueno, la verdad es que entorpecido por esos cables, ¿eh? Que bueno, entorpecen el procesionar, en este caso del palio de Esperanza. La verdad es que ese martes hemos visto muchas cosas. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar también cómo se presenta este 2012 para la cofradía del Cristo de la Caña, del Moreno y de Nuestra Señora de la Esperanza. Y ya tenemos con nosotros pues a José Antonio Quirós, hermano mayor de esta cofradía. Muy buena. Muy buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar un año más aquí acompañándote. ¿Cómo Y pasa el aprovecho. tiempo, eh? Ha pasado ya otro año en preparativo ya. La verdad es que muy, muy rápido. Parece que hace poco estábamos aquí sentados en el programa anterior. ¿Eh? Hay Y que que sea, ver, ¿eh? pero bueno, que sean muchos años los que ¿Verdad que podamos estar. sí? Bueno, y también pues tenemos a Beatriz Rodríguez, que es costalera de Nuestra Señora de la Esperanza, o mujer de trono, o almohadillera. Total, todo vale, ¿verdad? O cargadora, aunque a José Antonio le guste, costalero y costalera. Costalera, costalera. ¿Eh? Beatriz, ¿qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? ¿Dispuesta ya? ¿Cuántos años ya? Pues ya con este 7. 7 años ya. O sea, casi al 7 años. principio, ¿no? Empecé un año después de que saliera por primera vez. Pero vamos, desde que la vi, quise que quería cogerla Y genial. y llevarla. Pero todos los años distintos, ¿a que sí? Siempre, siempre los nervios no se van. Y bueno, pues también a Francisco Vera, que lo tenemos aquí, que es vocal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Poco tiempo? 10 añitos cargando ya. 10 añitos cargando el Cristo. ¿Y de vocal? De vocal entrego la junta nueva. Ajá. Este es el cuarto. Más fácil cargar o tener esa vocalía? Más fácil cargar, creo yo. Hombre, porque todo el mundo, ¿verdad, José Antonio? Piensa que el trabajo realmente de una cofradía o de una hermandad es salir a la calle y ya está. Pero hay un trabajito. Hay muchísimo trabajo detrás y no siempre se ve. Además, como tú sabes, nosotros siempre procuramos hacer actividades a lo largo de todo el año y no quedarnos únicamente con las estaciones de penitencia. Concurso de tronitos, participamos en la romería con una carreta propia hace 4 o 5 años. Llevamos como 7 u 8 años montando el altar en el Corpus, montamos nuestro Belén Cofrade también por quinto o sexto año consecutivo, intentamos ir siempre un pasito más, intentando que todo lo nuevo que se haga se arraigue. Tenemos varios proyectos en mente, no sé si podrán cuajarse los dos este año, pero bueno, los hacemos públicos para que así tengamos un poco la obligación de intentar que salgan adelante. El año pasado intentamos y al final fue un poco precipitado y el tiempo no nos lo permitió organizar durante el mes de mayo una procesión infantil de la Cruz de Mayo.
porque creemos que la cantera está en los más pequeños y hay que apostar por ellos desde el comienzo, que desde pequeñitos se vayan acercando al mundo cofrade y de cada X personas que se acercan, siempre alguna les gusta, le pica el gusanillo y siguen adelante. Y queremos también, ya que llevamos muchos años con el Belén cofrade, hacer un pequeño taller de belenismo en la Casa Hermandad, que permita que tanto los cofrades, los penitentes de nuestra cofradía, como de cualquier otra que le guste, que esté interesado en colaborar, pues podamos trabajar en el montaje del Belén que cada año hacemos, puesto que hacemos todo el tema de casitas, temas de decoración, y hay posibilidad de, a partir de que finaliza el verano, pues bueno, podamos tener un pequeño taller en la Casa Hermandad y darle un poco de vida y de contenido también a la Casa Hermandad a lo largo de todo el año. Y es nuestro deseo, a ver si conseguimos hacerlo a finales de 2012. Hombre, apostar por la formación, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, él digamos lo que lo digo por los padres que nos están viendo a lo mejor y están haciendo con sus hijos, que además es precioso, el hecho de los tronitos y demás, ¿no? Se está haciendo formación con esa actividad. La verdad es que sí, además yo me sorprendo porque el primer año que lo hicimos, ya este es la quinta convocatoria, fue para los colegios del casco de San Roque. Al siguiente año, dado que hubo buena aceptación, lo hicimos extensivo a todo el término municipal. Y la verdad es que es gratificante el tener que ir por todos los colegios del término municipal de San Roque el Viernes de Dolores para recoger todos aquellos tronitos que quieren involucrarse en esta actividad. Y todos los años rondan alrededor de los 100, ciento y pico tronos en todo el término. Recuerdo yo que decía la presidenta del consejo, decía, después lo hacemos los padres, pero que los niños están ahí con los padres, ¿no? Que el hecho es que el niño se interese también por la Semana Mayor, ¿no? Por la Semana Santa. Que hay A que lo recordar que es cultura y es, digamos, el principio pues de todo este pueblo. La verdad es que sí, y además en San Roque está muy arraigado. Y con actividades como esta lo que pretendemos es eso, que desde pequeños tengan cierto vínculo con las cofradías y con el mundo cofrade, porque al final, durante cualquier etapa de tu vida, siempre recuerdas aquellas actividades que tú hacías de pequeño. Entonces, dar la oportunidad a todos aquellos críos y a toda aquella familia que les gusta la Semana Santa, que sus hijos participen, colaboren activamente y al final, dentro de X años, son ellos los que tienen que continuar con el testigo. Llevamos aquí más de 300 años en San Roque, 300 años en los que de un modo u otro han habido procesiones. Entonces, creo que es nuestra obligación el fomentar el que todos aquellos pequeños tengan una semilla y algo en su interior que les permita y que les motive por continuar con la labor que se han hecho durante tantos años, tantas personas como han pasado por este pueblo. Y a veces recuerda a uno, no tenía la gran suerte de hacer eso, ¿no? En los colegios, pero recuerda a uno el momento de ir a recoger la ropa, que era ilusionante el día que te estaban diciendo, mira que van a dar la ropa y todo el mundo moviéndose por las cofradías. Picaba el gusanillo, decía, Digamos, uy, gusanillo, sí, ya huele a incienso. en serio, era el aliciente que teníamos los más pequeños en aquel Claro. entonces, ¿no? Yo me he descubierto, pero bueno. La edad, pero sí que eran momentos que se vivían. Hoy los niños tienen la gran suerte de que la formación les llega, ¿no? Y de esa forma, ¿no? De poder también involucrar a los padres, como es en el caso de los tronitos, como es en el caso de esa Cruz de Mayo, como es en el caso del Corpus, ¿no? Y donde está y prácticamente en muchísimas actividades. Procuramos que cada vez sean más. En el Corpus también, por segundo año, el pasado, montamos, después de haber hecho durante varios años el montaje del altar, decidimos apostar por hacer una pequeña alfombra de sal también a la delante, justo por delante del altar, para que sirva como alfombra al paso de la custodia. Y ahí también hay posibilidades de que los más pequeños vayan colaborando. ¿Cómo llegáis vosotros a tener ese contacto? ¿Quién os descubre? Bueno, yo en realidad llevo toda la vida siendo cofrade. Me lo inculcó mi padre. He salido de penitente de las angustias, en la hermandad de las angustias. Y bueno, ya como te he dicho antes, la vi y supe en ese momento que quería llevarla y cargarla. Es Y la primera genial. imagen que has cogido, ¿no? Sí. Y no me lo pensé. Nada, ¿no? Nada. Y ahí la experiencia. Muy, muy bonita. Sí. Sí. ¿Y tú llegas igual de...? Yo desde chiquitito
iba a la iglesia y me gustaba. Pues sois jóvenes, ¿no? ¿Qué edad tenéis vosotros? 21. Yo 24. 24. Os pregunto esto porque hablábamos también sobre lo importante que es la formación, como hablábamos antes de los tronitos que hace la cofradía de humildad y paciencia y esperanza, como puede ser el pregón del costalero, ¿no? Que yo creo que eso engancha, ¿no? A la gente, sobre todo joven, que no sabe qué es eso, ¿no? Yo tuve el privilegio que el año pasado el pregonero de costalero fuera mi padre. Y la verdad que lo viví con él en la casa, haciendo, preparándolo y tal. Tú, entonces tienes tú una fuente ahí, sí, que beber, ¿no? Que contarte experiencia y, ¿eh? Y bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Tú eres de la de palio o sin palio, bueno, la Virgen? A mí me gusta de las dos formas, porque ella está guapa llevando palio o sin llevarlo. El mero hecho de que saliera sin palio fue por el motivo de la fotografía del cartel. Se decidió así y salió sin palio, pero vamos, que ya saldrá con palio también. Por ahora es una decisión de la Junta, ¿no, José Antonio? Fue algo circunstancial. En 2010, para el año siguiente, la Semana Santa 2012, el cartel anunciador, después desde el año 87, ya había llovido, era una imagen de nuestra cofradía. Para dar la misma oportunidad tanto al Cristo como a la Virgen, puesto que la Virgen salía con palio, pero no con su vara de palio, sino con el tubo interior que sirve de soporte a la vara de orfebrería. Entonces, a nivel fotográfico, había muchas fotografías muy bonitas, pero que quedaban deslucidas, que no tendría la oportunidad de ser cartero oficial. Entonces, ese año decidimos salir sin palio. Y la verdad es que, hombre, hay opiniones para todos los gustos, pero la mayoría de información que nos llega, tanto a nivel interno de la cofradía como externo del pueblo de San Roque, es que a la Virgen le gusta mucho el que procesione sin palio. Y bueno, pues la verdad es que los años restantes de este mandato, de esta Junta de Gobierno, decidimos que lo hiciese así. Uh-huh. Y este año pues volverá a procesionar sin palio. La idea, obviamente, es que la Virgen vuelva a procesionar con su palio. Pero al menos mientras esté esta Junta de Gobierno, lo hará en el momento en el que las varas estén terminadas. O sea que digamos que se determina el hecho de la salida con palio para tener la terminación del propio palio, ¿no? En principio fue la decisión que esta Junta de Gobierno ha tomado. Uh-huh. No, porque en esa pregunta que si se iba a salir o no con palio, sin palio, si cabía también preguntaba que si cabía la posibilidad en un momento dado, el martes, que es la salida, digamos, de la caña, salir sin palio y el viernes salir con palio. Lo que pasa es que es muy difícil. Ten en cuenta que nosotros tenemos prácticamente un par de días para hacer todo el montaje para el Martes Santo. Los tronos se suelen subir el sábado previo al Domingo de Ramos. Durante la mañana del Domingo de Ramos no se puede hacer absolutamente nada, y el montaje hay que hacerlo la tarde del domingo y el lunes, el martes procesionamos. Entonces no hay tiempo material para hacer mucho cambio, sobre todo porque, bueno, hubo una época en la que sí se hacía un cambio de flores del martes al viernes, pero la verdad es que cada vez conseguimos que las flores aguanten. A lo mejor se intercalan algunas, se quita alguna que se marchite un poco, pero procuramos no hacer un cambio del exorno floral al completo. Entonces es imposible hacer un cambio de un día a otro sin hacer un desmontaje total del exorno floral, y el desmontar todas las flores supone que luego no la podrías volver a utilizar. Y hombre, los tiempos que corren no creo que sean para eso. Sí, porque va a estar complicado incluso encontrar las flores buenas. Lo digo porque no ha llovido, no este por año, nada, ¿no? ¿Verdad? Porque este año de agua horrible. Cosa, ¿eh? Horrible. Esperemos que se aguante. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Eso sí. Que ya que estamos metidos prácticamente. Ya que hace solecito esta semana. Digo yo, el hecho de no llevar el palio facilita mucho mejor también el procesionar. Sí, facilita. Sí, ¿verdad? La verdad. Porque sobre todo en los giros. Al girar tú para un lado, el peso del palio se te va para el otro y dificulta un poco, pero... Bueno, y después también, porque yo, si fuera vosotras, estaría súper cansado de esos cables. Porque hay que ver las de irritaciones, ¿no? El procesionar por ahí con esos cables, ¿no? Porque la hemos visto ahí, vamos, haciendo peripecias.
sobre todo con el paso de palio, porque Claro. además el trono es alto en sí, la Virgen también es una talla que mide 1,75 m, más corona, supone que estás limitado en la altura, no, si llevas palio no puedes acortarlo, porque obviamente la imagen es tiene la altura que tiene, la corona es la altura que tiene, y del primer año al segundo conseguimos ajustar un poco esa altura y pudimos reducir unos 6, 7 centímetros, no más. Entonces, en San Roque es muy limitado por las dimensiones del paso, porque es muy amplio en anchura y en longitud, y no cabemos por todas las calles, sobre todo las calles del casco histórico, que es el recorrido que nosotros pretendemos hacer todos los martes, como por el tema de los cables, que es fundamental. Además, vosotros habéis vivido prácticamente todos los años algún punto en el que ha sido prácticamente imposible pasar. Auténticas peripecias, ¿no? Se pasa mal. Se pasa mal y además desluce muchísimo la estación de penitencia. Oye, es bonito para un cargador mirar hacia atrás y ver a la Virgen detrás. Muy bonito. La esperanza. Bonito, y cuando va a salir, cuando va a entrar y ve la emoción de toda la plaza llena y la emoción del momento. Impresiona Porque mucho. vosotros habéis procesionado, pero claro, cuando llega la esperanza, como que, ¿no? Cambia, la cosa ha cambiado. Animo un poco más, ¿no? Me imagino, ¿no? Ha cambiado un montón. ¿Habéis visto, os habéis visto obligados en muchas ocasiones a cambiar itinerario del Martes Santo? Buscando quizás también salvar esa problemática, ¿no? Nosotros tenemos varios problemas con el Martes Santo. Va varios. Por un lado, en primer lugar, por todas las calles no se caben. El Martes Santo es un día en el que al día siguiente todo el mundo trabaja, con lo cual tampoco nos podemos ir a un recorrido excesivamente extenso porque, bueno, al otro día todo el mundo tiene que levantarse temprano. Y obligados a pasar por carrera oficial, Y claro. obligados a pasar por carrera oficial, que para nosotros, para nuestra cofradía, es un gran perjuicio, puesto que estoy limitado por el lugar en el que salgo, Parroquia Santa María la Coronada, a pasar por la calle Málaga, que paso el viernes. Con lo cual, prácticamente estoy obligado los 2 días a hacer el mismo recorrido. Solo tengo tres, cuatro calles para moverme. Calle Málaga es obligatorio, tan solo puedo coger o calle Los Reyes o calle San Felipe, Almoraima o calle Colón. Pero es que calle San Felipe y calle Colón también tomamos El en el viernes. recorrido del viernes. Entonces, la verdad es que para nosotros, unes los cables, unes la estrechez de las calles y unes la carrera oficial y muy pocas opciones nos quedan. Este año va la carrera oficial también. También. Es calle Málaga. También. O sea que hay que bajar. Sí o sí, estamos obligados. Sí o sí, o sea, efectivamente. Estamos obligados. Y ya está el martes el itinerario. Sí. Estudiado. Itinerario se cerró. Además, el año pasado, por motivos de amenaza de lluvia, tuvimos que acortarlo. Y este año hemos hecho una propuesta de un recorrido alternativo, porque el año pasado, en tiempo récord, el policía local y demás, miembros del ayuntamiento, ¿no?, que colaboraban, obras y servicios y demás, en tiempo récord pudieron desalojar prácticamente el recorrido de vehículos, pero no fue posible al 100%. Este año, a pesar de que no tenemos mucha, mucha lluvia durante el invierno, pero bueno, hay quien dice, algunas cabañuelas dicen que hay posibilidad de que llueva en Semana Santa. Entonces, tenemos un recorrido oficial que es calle San Felipe, Almoraima, calle Málaga, Terrero Monasterio, y subimos de nuevo calle San Felipe hacia la parroquia. Y en caso de lluvia hemos planteado, bueno, de lluvia o de amenaza de lluvia, hemos planteado un recorrido alternativo para que esté al menos las calles desalojadas, por si acaso, que sería Plaza de la Iglesia, siglo XX, calle Médico, subiría el trocito de calle Algeciras y de nuevo siglo XX a la parroquia, lo justo por salir un poco y acompañar al pueblo de San Roque. ¿Os aleja la carrera oficial a ese itinerario acostumbrado del Martes Santo, casco antiguo? Hombre, carrera oficial está en casco antiguo. Lo que ocurre que, como te decía, en un casco antiguo por el que yo ya paso el viernes. Entonces, hacer 2 veces el mismo recorrido a mí Bueno, personalmente. pero quiero decir por los aledaños a la parroquia, ¿no? Que es por donde en años anteriores no se estaba obligado a pasar y bueno, parece que el recorrido era mucho más bonito. A mí me encanta el ¿A que casco sí? antiguo, me encanta una calle estrecha, un balcón, una flor.
Salimos No del tan casco abierto, a lo antiguo mejor. y nosotros siempre, desde que sale el Cristo el Martes Santo, que ya son muchísimos años, apostamos por un recorrido corto, por un recorrido nocturno, puesto que ya salgo de día el viernes, intentamos hacer de nuestra estación de penitencia que tenga signos de identidad distintos a la procesión del Viernes Santo. Yo tengo un histórico de los últimos 10 años y nosotros el Martes Santo por calle Málaga creo que tan solo habíamos salido Por una vez. eso, lo digo. Procuramos coger calle El Sol, que además 2 o 3 años que lo hemos intentado, ese año nos ha llovido y hemos tenido que acortar recorrido, e intentamos coger por la calle Herrería, por la calle San Nicolás, en fin, por la calle Algeciras, hacer algo distinto a lo que se suele hacer el viernes. Además, porque yo soy personalmente de la opinión de que todo el mundo tiene derecho a que las procesiones y las imágenes de San Roque pasen por su casa de vez en cuando, por su calle. No, hombre, que también digamos como respetar por zonas, ¿no? Donde prácticamente están las cofradías o hermandades, ¿no? Claro, nosotros somos del casco histórico y nos Exacto, gusta fíjate. acercarnos por distintas calles del casco histórico. Yo que era un recorrido muy bonito. La verdad Yo es que sí. creo que sí. Pero bueno, lo mismo que la Virgen sale sin palio, aunque otro año saldrá con palio, pues igual el recorrido en un momento dado sabe Dios si se vuelve a recuperar, ¿no? A ver cómo transcurre el tiempo. Bueno, pues mira, nos vamos a ir porque se hizo el primer certamen de marchas procesionales Ciudad de San Roque, que esperemos que el año que viene, bueno, pues sean muchas más las que veamos en ese certamen, que tengamos un día entero de marcha. Y son, bueno, esas tres agrupaciones que van a acompañar a la estación de penitencia de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores y también de Nuestra Señora de las Angustias. Nos vamos a quedar con esa agrupación musical Virgen de las Penas de San Fernando y con una marcha que se llama Compasión.
Pues sonó esa marcha de esa agrupación musical. Nosotros seguimos en Con Olor a Incienso. Hablábamos del Martes Santo, pero también el viernes es un gran día para humildad y paciencia, Nuestra Señora de la Esperanza. Esperemos que no se repita, ¿eh?, ese viernes, porque además el martes vimos ese procesionar de Cristo y de Virgen maravilloso que tuvimos. Y bueno, pues precioso con esas flores, ¿no? Porque además habéis innovado incluso en el exorno floral. Y yo recuerdo en esos tiempos de crisis de inicio, ¿eh?, que fuisteis al campo y pusisteis a esa Virgen preciosa con esas trompetas, ¿eh?, al Cristo con ese monte de espinas. Antiguamente en San Roque se hacía así, con flor silvestre. Se iba al campo a cortar. Sí. Además, con todas las personas más mayores que habla, recuerdan y además tienen buenos, gratos recuerdos de unirse e ir al campo a recoger flores para dar a adornar a las distintas imágenes. Nosotros hace 2 años apostamos por esa línea, pero la verdad es que fue una decisión con un motivo. Estaban los comienzos de esta crisis que es tan dura. Y ese año el dinero del exorno floral lo donamos a Cáritas. Por eso ese año salió el Cristo con flor silvestre y la Virgen también, con trompetas, que nos cedió una. Bueno, venían de distintos puntos, cesión por parte de distintas familias y de nuestra sierra. Pero bueno, que venía, vamos, salieron preciosos. Pues la Hay verdad que es que sí. decirlo porque la gente se quedó encantada. Nos vaya a sorprender este año. Este Como año son sorpresas, no decimos mucho, pero nos vaya a sorprender. Hay también alguna novedad. Sorpresa, alguna sí, novedad para el paso de Cristo. A ver, ajá, espero que sea del agrado de la mayoría de los sanroqueños. O sea, no decimos nada, ¿no? Sino para el martes o para el viernes. Para los 2 días. Sí. ¿En qué se diferencia el martes del viernes para vosotros? Bueno, yo prácticamente me gustan por igual, o cada uno tiene distinto parecer, no sé. El martes, claro, salimos solo profesionando nosotros y quiera que no, las miradas se centran más pues en los dos únicos pasos que hay, pero el viernes está claro que sin duda es un día, yo creo que ninguna Semana Santa del casco pues disfrutar de ese Viernes Santo, de una procesión magna. ¿Más nervios el martes que el viernes o el viernes que el martes? Bueno, yo me pongo nerviosa los 2 días, por igual. Los nervios yo creo que entran cuando se está en parroquia, ¿no? Sí, entonces sale. Se escucha la boya. Escucha la banda subiendo para arriba y ahí empiezan ya los nervios, ¿eh? Para ti, que llevas 10 años, ¿el martes o el viernes? Los 2 días son. Yo me pongo nervioso los 2 días. ¿Sí? ¿Pero te gusta más el martes o el viernes? Bueno, el martes es nuestro día. El martes va a nosotros y luego el viernes en grupo va todo. Y bueno, más gente, pero, ¿no? Quizás. Más gente, en la calle más gente. Va. Es distinto. El recorrido es totalmente distinto, distinto. Todo distinto. No es lo mismo. ¿Y cuando estáis en corrillos de lo que son cargadores o costaleros, cargadora o costalera, cuando estáis en el corrillo, ¿de qué se habla? Bueno, yo entre vamos, vosotras el martes, yo es que cuando son escucho, críticos con vosotros o no, no yo el martes cuando los veo de salir al Cristo y claro, nosotras esperando. Ahí es el peor momento, creo yo. ¿Sí? Para todas. Porque ya vemos que él está afuera y ya vamos nosotras detrás y es donde peor los pasos vamos. La salida es que es muy emocionante. ¿Ha salido la entrada? A mí me la entrada vamos un poquito más cansado, ¿no? Claro, a mí me emociona mucho más la salida. Que ves tú la parroquia, todas las luces apagadas y la Virgen con la candelería encendida. Bueno, la salida que tenéis vosotros de la es parroquia preciosa, es preciosa, ¿eh? Preciosa. Yo voy a invitar desde aquí a. Lo que pasa es que, claro, en el atrio de la parroquia no puede haber mucha gente. Porque entorpece las maniobras de los tronos, ¿no? Pero es, vamos, magnífico, ¿no? Ver la salida con toda la parroquia apagada y solo la candelería y los faroles de ese Cristo encendido, ¿no? Eso es bonito, ¿eh?
Yo no lo he vivido desde Tú fuera, no lo pero has la vivido, verdad. tú no lo has vivido desde fuera, Son pues muy bonito. Estamos muchos nosotros años, siempre, pero. Canal San Roque, intentando de buscar esos momentos para que lo vean, ¿no? Porque es preciosa esa salida que se tiene. Pero yo creo que emocionante fue el día que llega Esperanza ya para salir, ¿no? Bastante. Los que trabajamos incansablemente para que Esperanza estuviese en San Roque, yo creo que como el momento de esa primera salida procesional de la Virgen, irrepetible. A nivel de emociones, lo que tú puedes vivir después de haber estado trabajando duramente durante más de un año con un único objetivo, que se hiciese una Virgen en San Roque, de San Roque y para San Roque. El salir a la calle con todo nuevo en tan poco tiempo, con una cuadrilla totalmente nueva de costaleras que no habían, que creo que salvo 3 o 4 personas de más de 70 que iban ese primer año, no tenían ninguna experiencia. Y cuando toca el capataz la campana, después de salir la Esperanza, y sube totalmente por parejo, a pulso, hasta colocar a la Virgen en los hombros, y empiezan esas marchas procesionales, y sobre todo el acogimiento y el cariño, el fervor y las ganas con las que la gente, el pueblo de San Roque, nos acompañaba y nos lo transmitía, pues se te ponen los vellos de punta solo de recordarlo. Y eso es lo que hace ese tipo de emociones, de vivencia. Es lo que hace que sigamos en la brecha, que sigamos trabajando por nuestra Semana Santa, porque ese año fue ese aspecto, pero todos los años hay un Una sitio, cosita, una ¿eh? esquina, un llanto, una saeta, siempre hay algo en un punto que nunca esperas que te pone los vellos de punta. Y la verdad es que es muy gratificante, merece la pena todo el trabajo de todo el año. Qué maravilla. ¿Tú recuerdas esa salida? Bueno, la recuerdo desde fuera, porque yo el Tú primer ese, año fíjate, te no. perdiste la. Sí. ¿Soy de ensayo? De ensayo. Bueno, hace unos años atrás sí hemos ensayado una semana antes de la salida y la verdad que no nos viene bien. Nos hacemos el cuerpo de lo que vamos a llevar el martes y el viernes y también nos quitamos ese gusanillo antes, ¿no? De salir. ¿Tú lo piensas también? Aunque tú eres ya Joder. veterano, ¿no? Por mucha La. veteranía que tienes, que se tenga, José Antonio, es bueno el ensayo. Nosotros no hemos ensayado nunca, el Cristo nunca, Pero eso siempre, porque nunca. además es que hay una cuadrilla, como sabes, Veterana, ¿no? con Porque. muchísima experiencia. Todos los años hay alguna incorporación, pero muy, muy pequeña. También es verdad que año a año la cuadrilla de costaleros del Cristo va incrementando. Nosotros estamos rondando los 60 costaleros. Y si echas un vistazo, muchísimos llevan un cordón dorado, que quiere decir que llevan más Dos de 10 años, años con ¿no? nosotros. La Virgen sí es verdad que lleva menos tiempo y aunque la cuadrilla también es prácticamente estable, siempre hay alguna incorporación nueva, alguna baja, por costaleras que tengan algún tipo de problema de espalda, otras que por motivos de embarazo no pueden salir y siempre hay un poco más de variación, de variabilidad y eso nos hace que al menos 3, 4, 5 días antes de Semana Santa quedemos y bueno, vayan colocándose cada una en su puesto y que vayan un poco más tranquila y más segura a la procesión del viernes y del martes santo. Pero muy poco ensayo. Sí, ¿no? Bueno, las chicas quizás un poco, ¿no? Sí, Porque sí. se meten más niñas nuevas, quiero decir, ¿no? Entran más gente nueva. Sí. Aunque habéis ya veteranas ahí, pero Sí. por las caras, nosotros cada año ya nos quedamos con las caras, pero entran gente nueva, ¿no? Que quizás hay que. Claro, el tema de medirla, colocarla en su sitio exacto para que después no haya problemas de peso ni de que se lastime o por no ir cargar el peso que debe. ¿Qué es Más que nada es por eso. lo más complicado para vosotros? ¿La rampa, quizás? Pues yo creo que la ¿La bajada de las bajada? rampas no se nos da mal. Por lo menos desde dentro. No, pero digo, ya cuando a la hora de sacarla. ¿La bajada o la subida o un momento de la calle San Felipe? ¿Cuál es el más complicado de esos Bueno, momentos?
en los tramos de... No, sí. Yo, personalmente, para mí lo más complicado son los giros. Y más por los recorridos que hacemos, las calles estrechas y... Personalmente los giros creo yo que es lo más complicado. También un punto duro es la calle Málaga. La calle Málaga. Pero no por nada, porque no tiene demasiada pendiente. Pero al no ser una calle recta, sino que está un poco abombada del centro, pues una calle en la que los costaleros sufren muchísimo. Bueno, y después la subida, ¿no? Que está ya del recorrido a la subida a San Nicolás, ¿no? Colón, calle Colón. Colón, perdón. Colón. Calle Colón, para mí una de las mejores calles por la que podemos pasar. Espectacular. Además, también es verdad que a pesar de que sea duro la subida, normalmente el acompañamiento musical influye mucho y procura, porque además nosotros llevamos con la misma banda desde hace muchísimos años. Este año vamos también. Sí, a la agrupación La Pasión, tanto el martes como el viernes. Y ya ellos conocen los recorridos, saben cuándo tienen que tocar una marcha un poco más alegre para poder afrontar la subida de esas cuestas de San Roque un poco más suave, ¿no? Que nos dé un poco de vida y aliento para eso, subir. Eso que tú estás diciendo es muy importante, ¿verdad? El hecho de que sea la misma acompañamiento musical que se tenga. Yo creo que sí, porque... Digamos, vosotros habéis hecho hermandad con ellos, sí. ¿No? Nosotros apostamos por ellos cuando llevaban unos 7 meses de ensayo. Y ya son, si no me equivoco, este es el quinto año que están con nosotros, tanto el martes como el viernes. Y hay mucha complicidad a nivel incluso personal, ¿no? Se establecen muchos vínculos. Y bueno, el que una banda venga conociendo al sitio al que viene, a la cofradía con la que viene, pues te da muchísima libertad. Nosotros no le decimos a la banda, quiero que me toques esta marcha aquí y esta otra allí. Ellos saben lo que tienen que hacer, mejor que ellos no conocen su repertorio, saben las dificultades de San Roque, dónde están, y saben en cada momento cuál es la marcha que tienen que tocar. Pues chicos, yo voy a dar las gracias por haber estado con nosotros, contarnos un poco cómo va a ser ese Martes Santo. A ti por invitarme. Ese viernes, de Pasión. Y bueno, que tengáis buena estación de penitencia. Gracias. Y saludos a todos las costaleras y a todos los costaleros de esta cofradía de La Caña y Esperanza. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir, bueno, pues a esa oración cantada, ¿no? Como es la saeta, que ya está nuestra saetera con nosotros. Naomi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? Naomi, que bueno, pues nos ha acompañado más veces y bueno. Ahora vamos a escucharla porque tiene una voz maravillosa y estupenda, ¿eh? La verdad es que a mí me encanta, de verdad, que escuchar una saeta. ¿Os gusta la saeta? Sí. Sí, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos ya de lleno en la calle y vemos ese Cristo, vemos esa dolorosa, ¿no? Escuchar esa oración como la pueden cantar, en este caso como Naomi, ¿no? Naomi, ¿preparada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la saeta? Está dedicada a la esperanza. Bueno, estupendamente que nos va a venir. Cuando tú quieras. Ay, ay, entre rosas, entre rosas. Soberana.
Muchas gracias. Muchas gracias, Naomi. ¿Eh? Cuídate esa voz tan bonita que tiene. ¿Nos vas a venir a visitar más veces? Sí. Muchas gracias, Naomi. Como siempre, dar las gracias a la Asociación de la Canción Ligera que nos hace llegar, y yo, además, que le doy las gracias porque nos hace llegar, como digo, esos saeteros que están con nosotros cada día en este Con Olor a Incienso. Tiempo ahora, pues, para irnos a la agenda cofrade, los actos de Cuaresma, los actos que se están organizando también por parte del Consejo, ¿no?, y de las propias cofradías y hermandades. Vamos a hablarles del día 22, 23, 24 de marzo. Se celebra el solemne triduo de la antiquísima y venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en el Calvario, el Cristo de las Aguas. Será a las 8 de la tarde en la parroquia Santa María la Coronada. El día 23 de marzo tendremos el pregón del costalero a cargo de Daniel Martín Benítez, cargador del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Organiza la Asociación Cofrade de la Magna a las 9 menos cuarto en la parroquia Santa María la Coronada. Y también anunciarles que el 24 de marzo tienen ustedes el pregón oficial de la Semana Santa 2012 a cargo de Luis Rodríguez Ramos en la parroquia Santa María la Coronada a las 9 de la noche. También hay que recordarles algo interesante, que es esa procesión magna del Bicentenario de Cádiz con motivo de la Pepa, de la proclamación de la Constitución. 18 hermandades se darán cita en esta procesión magna del Bicentenario de Cádiz. Va a salir un autobús desde San Roque a las 10 de la mañana, ese sábado día 7, y también desde Algeciras. Si quieres interesarte por ello, si quieres asistir, pues tienes que marcar el número 956-63-52-79. 956-63-52-79. 14 euros cuesta esta excursión para poder vivir esa procesión magna del Bicentenario de Cádiz. Y ahora les vamos a contar también que está ya organizada la primera jornada cofrade del campo de Gibraltar. Y bueno, pues va a haber mesas redondas, va a haber exposiciones, gastronomía y música que darán la bienvenida a la Semana de Pasión. Es el sábado día 24 de marzo a las 10 de la mañana y finaliza a las 3 y media de la tarde. Será en el Hotel Montera Plaza de los Barrios. La entrada es libre hasta completar aforo. Hay un almuerzo solidario cofrade, que es de cuesta 20 euros, y todo lo que se recaude en este almuerzo solidario pues irá para entidades benéficas Campos Gibraltareñas. Las reservas al 856-220-220, 856-220-220. Y vamos a recordarle que eso está organizado por los consejos locales de hermandades y cofradías de los barrios de Algeciras, de la Línea de la Concepción, de San Roque, de Cáritas, del Banco de Alimentos y del Hotel Montera Plaza. Son la primera jornada cofrade del campo de Gibraltar. Y ahora nos marchamos, les vamos a decir adiós, pero lo hacemos con las imágenes de la cofradía del Cristo de Humildad y Paciencia, del Moreno de San Roque, de nuestro Cristo de la Caña, de Estudiantes, como se le llama tantas cosas, y de Nuestra Señora de la Esperanza. Nos vamos a quedar con esas imágenes y yo les recuerdo que mañana volveremos a estar de nuevo con un nuevo Con Olor a Incienso. Hasta mañana.
izquierda, aquí, largo a la izquierda. Largo a la izquierda.